Hola, hola, muy buenos días. Muchachos, vamos a comenzar la clase del día de hoy que respecta a lo que es la materia de embriología. Muy bien, con con esta última clase que es del módulo 1, que obviamente se titula principalmente el periodo fetal. ¿Listo? Vamos a hablar del periodo fetal, de cómo crece el feto. Muy bien, ¿para qué? Para luego, en este caso, entrar a lo que es el parto. Es decir, en este caso, cambio de ambiente de lo que es intrauterino a lo que es exouterino, ¿listo? Pero además de eso, vamos a ir viendo cómo también se expulsan lo que son las membranas y la placenta, ¿no? Que son estas estructuras, como ustedes lo están viendo, muy bien, que tienen que también salir íntegras para, obviamente, completar lo que es el periodo de parto. Entonces, detalle importante, que lo que vamos a hablar hoy es un tema muy completo, porque además de eso vamos a aprender lo que es cómo calcular la edad gestacional, cómo calcular lo que es la fecha probable de parto y demás cosas, ¿no? Algo que les va a servir mucho, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar de una vez con lo que es este tema, este último tema de lo que es este primer módulo, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos principalmente de lo que es el periodo fetal, muy bien, el periodo fetal, estamos hablando obviamente de un proceso en donde, en este caso, el embrión adquiere una forma humana. ¿Listo? Ese es el periodo fetal, ¿no? Donde el embrión, muy bien, que si ustedes recuerdan, al momento de hablar del organogénesis, morfogénesis, que es de la tercera semana hasta la octava semana, a partir de la octava semana para adelante, ya se lo conoce como feto, es decir, que ya adquiere una forma humana, ¿listo? Con las características propicias. Existe un crecimiento pondo estatural acelerada, es decir, en pocas palabras, que en ese proceso, en ese tiempo, va desarrollando el feto y va, en este caso, creciendo. ¿Listo? Entonces, en el periodo fetal, lo que vamos a observar es el crecimiento directamente del producto. ¿Okay? Además de eso, va a haber una diferenciación de los sistemas orgánicos, es decir, en pocas palabras, si ustedes recuerdan, en la anterior clase hemos hablado del periodo embrionario donde se formaban los órganos, pero ahí, en este caso, en este periodo fetal, ahora se van a ir formando los sistemas orgánicos, listo, aparato digestivo, ya bien completo, el sistema respiratorio, ya bien completo, el sistema nervioso, ya bien completo, es decir, ya bien establecido y demás. ¿Okay? Pero además de eso, vamos a ir viendo en este periodo fetal la maduración funcional de estos órganos. ¿Listo? Detalle importante. Te dice que el ritmo de crecimiento fetal es notable entre las 12 y 16 semanas. Es decir, que a partir de las 8 semanas para adelante, obviamente ya se lo considera este producto como feto, ¿verdad? Pero específicamente desde las 12 semanas hasta las 16 semanas, el crecimiento es rápido, el crecimiento es continuo. Desde las 12 hasta las 16 semanas, continuo el crecimiento. ¿Listo? Detalle importante que tienes que tener muy en cuenta. El crecimiento fetal, obviamente que está determinado por factores socioeconómicos. Ustedes saben que si la madre no tiene recursos para poder alimentarse y demás, ustedes saben que eso va a repercutir en el producto. En pocas palabras, puede que el feto no pueda crecer por falta de qué, de alimentación que tiene la madre, obviamente socioeconómicos. Muchas veces hay madres de familia que no tienen para comer, entonces lo que sucede es que ese factor puede repercutir en el producto. Entonces, el crecimiento fetal es todo determinado por factores socioeconómicos. ¿Listo? Madre se alimenta bien, entonces en este caso el producto va a crecer. Si es que no se alimenta bien, no puede, en este caso, alimentarse, entonces va a repercutir en eso. ¿Okay? Nosotros también, en este caso, cuando se realiza el estudio obstétrico en las mujeres, se tiene que tener en cuenta lo que es el uso de curvas de peso, ¿no? En pocas palabras, para poder saber el desarrollo fetal, si está siendo normal o está siendo, en este caso, si está siendo, en este caso, un crecimiento muy retrasado. Muy bien, y eso, ¿cómo va a depender? Va a depender del peso de la mujer. Es por eso que a la mujer siempre, cuando está embarazada, siempre se le pide el peso antes de estar, en este caso, antes o en el principio del embarazo, ¿no? En el momento cuando ya ha comenzado con su amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Es la ausencia de la menstruación. Se le pide su peso, muy bien. Y ahí viendo cada cuánto ya va aumentando de peso, ¿listo? Entonces, cada vez que va aumentando de peso, significa que, en este caso, el feto va creciendo, ¿listo? Este es un detalle importante que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿listo? Entonces, nunca te olvides. El estudio de las curvas, en este caso, van a establecer lo que es el crecimiento del feto. ¿Listo? Detalle importante. Ahora, muchas veces
lo que va a suceder es que, en este caso, alrededor de las 38 semanas de gestación, el feto ya, en este caso, completa su crecimiento y aumenta su tamaño, aumenta su, en este caso, su masa, en este caso, para poder, en este caso, ya saber qué en este caso, qué peso tiene, qué tamaño tiene. Muy bien, en eso se respecta a las 38 semanas. ¿Listo? Detalle importante. Pasamos rápidamente a lo que es, en este caso, el cálculo de la edad gestacional. Ahora, en esta parte voy a utilizar una pizarra. Esta pizarra virtual nos va a ayudar principalmente a poder, ¿qué? A poder principalmente aprender cómo se calcula la edad gestacional. Para eso voy a cambiar de bolígrafito. Ok, ahí está, muy bien. Vamos a poder, en este caso, denotar todo esto. A ver, veremos. El cálculo de la edad gestacional, nunca se olviden que la edad gestacional, ¿qué es? Es el tiempo transcurrido del embarazo que se debe contar en qué, no en meses, en semanas. ¿Listo? Detalle importante. ¿En qué se empieza a calcular? En semanas. ¿Listo? Es decir, que si te piden o te dicen cuál es la edad gestacional de la mujer, de la embarazada, entonces tú dices, digamos, 12 semanas, 14 semanas, 15 semanas. Entonces, lo que hablamos es en semanas, nunca en meses. ¿Listo? Detalle importante. Y lo que primero tenemos que aprender para poder entender y poder, en este caso, calcular la edad gestacional, es primero saber qué es la regla de Hess. Muy bien. Esta regla, voy a colocar aquí ya, la regla de Hase. ¿Listo? Esa regla de Hase nos explica en dónde o nos denota la relación del tamaño fetal. Muy bien, la longitud, que es obviamente de la cabeza hasta lo que es el talón, ¿verdad? De la cabeza al talón en centímetros, ¿no? Pero en este caso, con lo que es la edad gestacional, es decir, en pocas palabras, desde el quinto, perdón, hasta el quinto mes lunar, lo que nosotros hacemos es que es la longitud fetal equivale al cuadrado de la edad gestacional. Para que lo entiendas muy bien, fíjate, hasta los 5 meses. Es decir, si en este caso la mujer ya tiene ¿cuántos meses de embarazo? Digamos, tiene 3 meses de embarazo, ¿ok? Como por ejemplo, ya, la mujer tiene 3 meses de embarazo. Muy bien, la regla de Hess, muy bien, Hase, así principalmente se escribe, nos dice lo siguiente, que la edad gestacional, muy bien, la edad gestacional es o equivale al cuadrado de la edad gestacional. Al cuadrado. ¿Qué significa el cuadrado? Significa de que estos 3 meses lo elevas al cuadrado. ¿Qué significa el cuadrado? Significa que es 3 por 3. ¿Listo? En pocas palabras, ¿cuántos centímetros mide en este caso el ser, en este caso el producto de 3 meses? Muy bien, pero en este caso mide 9 centímetros. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo, ¿qué pasa si es que esa mujer viene y te dice que tiene 4 meses de embarazo? ¿Qué vas a hacer? 4 al cuadrado. ¿Qué significa 4 al cuadrado? 4 por 4. ¿Cuántos centímetros mide en este caso el producto? 16 centímetros. ¿Te das cuenta? ¿Hasta qué? Hasta que se cumplan obviamente los 5 meses. Si una mujer viene y te dice, yo tengo una edad gestacional de 6 meses. Muy bien. Ahora, escúcheme bien. Si viene una mujer de 6 meses de embarazo, entonces tú no vas a decir 6 por 6. No, nada que ver. Sino que a partir, ¿te acuerdas? Hasta los 5 meses, aquí voy a colocar hasta los 5 meses, en este caso va a haber, en este caso, esta regla, ¿no? De al cuadrado, de elevar al cuadrado. Pero si sobrepasa los 5 meses, como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 6 meses, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar 6 por 5. Es decir, ahora la regla va a ser que a partir de los 5 meses para arriba tienes que multiplicar por 5. Es decir, si hay una mujer con embarazo de 6 meses, entonces tú vas a multiplicar 6 por 5, 30. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mide el feto? 30 centímetros. ¿Listo? Otro ejemplo. Si es que una mujer viene con 8 meses de embarazo, 8 meses de embarazo. Entonces, ¿qué vas a decir? Esos 8 meses de embarazo lo vas a multiplicar ¿con qué? Por 5. ¿Listo? ¿Cuánto es? 8 por 5, 40. ¿Cuánto mide el feto? 40 centímetros. ¿Listo? Espero que se haya entendido esta parte. ¿Listo? Ahora, si ya hemos medido la longitud del, en este caso de lo que es el producto, ahora tenemos que saber la edad gestacional. Tenemos que, en este caso, saber cuánto de semanas tiene, en este caso, el feto. Muy bien, ahora escucha muy bien. Fíjate, lo que tienes que hacer para poder saber la edad, voy a abreviarlo ya, edad gestacional,
El resultado que tú tienes que multiplicarlo por una constante. ¿Cuál es esa constante? 1.25. ¿Ok? ¿Cuál es la constante? 1.25. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Digamos, si viene una mujer de 8 meses, en este caso, 8 meses de embarazo, muy bien, y gracias a la regla de Hasse, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a multiplicar por 5 y la longitud, ¿cuánto te da? Te da 40 centímetros. Estos 40 centímetros tienes que multiplicarlo por 1.25. ¿Cuánto te sale? Si tú colocas en tu calculadora 1.25 por 40, ¿cuánto te sale? Te sale 32, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? Ese feto tiene 32 semanas aproximadamente de edad gestacional. ¿Te das cuenta? Lo mismo. Nuevamente repetimos. Lo que hacemos es que multiplicar el 1.25 con el resultado que nos sale. ¿Listo? Eso tienes que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Lo mismo va a suceder si es que, digamos, ahí viene una mujer con 4 meses de embarazo. Entonces, lo que haces es que primero calculas su longitud del feto. 4 por 4, 16 centímetros. Estos 16 centímetros que tienes que hacer, tienes que multiplicarlo por 1.25 para saber la edad gestacional. Muy bien, lo multiplicas y ahí vas a tener como resultado la edad gestacional. ¿Te das de cuenta? En semanas. ¿Listo? Eso es lo que nos habla en el cálculo de la edad gestacional. ¿Listo? Eso para hacerlo bien facilito. ¿Listo? Entonces, fácil y sencillo. Muy bien. También hay otros cálculos que se pueden hacer para hacer la edad gestacional. Como por ejemplo, voy a borrar todo esto, ya voy a borrar todo esto para que nosotros podamos aprender otra. Muy bien. Otra regla principalmente que nos habla también del cálculo de la edad gestacional. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ir hacia la otra regla. ¿Listo? En el caso de la otra regla, muy bien, del cálculo de la edad, en este caso gestacional, muy bien, y el más preciso y el que más en este caso se toma en cuenta principalmente es, en este caso, una técnica, muy bien, una técnica que muchas veces se lo va a conocer principalmente como la técnica o la no es la técnica, sino es el método de Hansen, muy bien, en donde nos habla lo siguiente, fíjense, es tomar en cuenta el FUM. ¿Qué es el FUM? Es la fecha de última menstruación que la mujer te dice, ¿verdad? Digamos, si te dice, la fecha de última menstruación que yo tengo en este caso es ¿cuánto? Es, digamos, el 16 de junio. 16 de julio, ¿ya? 16 de julio del 2021, digamos. Esa ha sido su fecha probable, su fecha, mejor dicho, aproximada de última menstruación. ¿Correcto? ¿Qué es lo que haces? Si tú sabes y tú te das de cuenta, 16 de julio. Julio, ¿cuántos en el calendario, qué número corresponde? Si te das de cuenta, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, ¿qué colocas aquí? 07, muy bien, del 2021. ¿Listo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es que hasta la fecha donde te encuentres, como por ejemplo, el día de hoy es 5, ¿verdad? 5 de marzo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que, en este caso, contar los meses, ¿listo? Hasta llegar hasta marzo, hasta el 5 de marzo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Cuántos meses son? Son 8 meses. Ahora, atentos a esto. Como son 8 meses que hemos contado desde julio hasta marzo, muy bien, lo que tenemos que hacer luego es saber cuántas semanas tiene el mes. Ustedes saben que un mes tiene o equivale a 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a multiplicar 4 por 8. ¿Visto que vas a multiplicar 4 por 8? ¿Cuánto sale 4 por 8 o 8 por 4, que es lo mismo? ¿Cuánto sale? No sale, en este caso, 8 por 4, nos sale 32. ¿Listo? ¿Acaba ahí eso? No. Lo que tú tienes que hacer con esta regla que estamos hablando es sumar cuántas semanas más. Sumar las semanas, pero equivalente a algo. Escuche muy bien. Cada tres meses equivale a una semana. ¿Listo? Cada 3 meses equivale a una semana. Es decir, si nosotros vemos de 8 meses, ¿cuántos meses ahí tiene? Tiene 8 meses, ¿verdad? Pero cada 3 meses. Muy bien, entonces contamos. 1, 2, 3. Tercer mes, 1 semana. 1, 2, 3, 2 semanas, ¿verdad? Pero
Si es que nosotros sumamos 3 meses más, nos saltamos a 9. Así que solamente contamos esos 3 primeros meses. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué decimos? Entonces, aquí, como son de 8 meses, como lo que hemos contado de 8 meses, entonces, ¿qué decimos? ¿Cuántos 3 meses se tiene en 8 meses? Para que ustedes lo entiendan. Se tiene 2, 3 meses. Entonces, ¿qué lo sumamos? Más 3 más 2 semanas. En pocas palabras, lo que hacemos es que lo sumamos más 2. En pocas palabras, ¿cuánto es la edad gestacional de esta mujer que nos ha dicho que tenía una fecha de última menstruación? Muy bien, vamos a tener 32 más 2, 34 semanas es la edad gestacional más específicamente. ¿Listo? Eso es sencillo, fácil. Todo depende de qué, de la fecha de última menstruación. ¿Listo? Esto tienes que tener muy, muy en cuenta para hacer estos cálculos. ¿Listo? Muy bien. Otra vez repito, todo depende de qué, de la fecha de última menstruación. De ahí ya cuentas, ¿verdad? Nuevamente te repito, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 8 meses, ¿verdad? ¿Qué después haces? Multiplicas por 4. ¿Por qué? Porque cada mes tiene 4 semanas. 8 por 4, 32. ¿Y qué más? ¿Qué dice la regla? La regla nos dice que por cada 3 meses le aumentas 1 semana. En los 8 meses, ¿cuántos 3 meses tiene? Tiene 2. ¿Te acuerdas? Primero, segundo, tercero. 1 semana. Cuarto, quinto, sexto. 2 semanas. Muy bien. Ahí ya. Entonces, se tiene 2 semanas que se le va añadiendo a lo que has, en este caso, multiplicado. 32 más 2, 34 semanas, que sería la edad gestacional en este caso. ¿Listo? Tú puedes ir practicando eso para poder tener en cuenta la edad gestacional. ¿Listo? Muy bien, entonces esto es el cálculo de gestacional que tienes que tener muy en cuenta. Ok, vamos a pasar rápidamente. Ahora vamos a hablar del desarrollo secuencial durante el periodo fetal. Vamos a ir viendo rangos de semanas por rangos de semana, qué es lo que ocurre con lo que es el feto. Principalmente vamos a ir viendo su morfología y no solamente su desarrollo morfológico, sino además de eso, su desarrollo funcional. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer rapidito, para que se nos acorte el tiempo, se nos haga más rápido el tiempo, mejor dicho, y aprovechemos mejor el tiempo, ¿ok? Con los otras, con los demás subtítulos que tenemos, ¿ok? Entonces, empezaremos hablando de lo que es la novena a la doceava semana, ¿listo? ¿Qué es lo que ocurre en el feto desde la novena, de la novena a la doceava semana? En el caso de lo que es el desarrollo morfológico, la forma del feto. Te dice que la cabeza ya tiene casi la mitad del tamaño fetal. ¿Listo? Fíjate, casi la mitad del tamaño fetal. El crecimiento del cuerpo en longitud alcanza más del doble al finalizar la doceava semana. ¿Listo? Los ojos están separados. Muy bien, ustedes ya saben que se desarrolla primero juntos, después se van separando. ¿De cuenta? Las orejas ya empiezan a bajar. Muy bien, y los párpados ya en este caso se ven unidos. ¿Listo? Y los miembros inferiores son pequeños con relación a los miembros superiores. ¿Te das de cuenta? Porque hemos dicho en la anterior clase de que los miembros inferiores tardan en poder desarrollarse, ¿verdad? Los genitales al finalizar la de la suave semana son distinguibles en ambos sexos. Es detalle importante o pregunta de examen. ¿Listo? A las 11 semanas te dice que se reduce la hernia umbilical fisiológica, es decir, que se reduce, es decir, que como era una protuberancia, ya se va reduciendo. ¿Listo? A lo normal. En el desarrollo funcional, ¿qué es lo que tenemos? Dice que a las 10 semanas el hígado ya inicia su función eritropoyética, es decir, en pocas palabras, que el hígado en esta etapa de la novena a la doceava semana empieza a estimular a los huesitos, a sus huesitos que tiene, a poder directamente crear, en este caso, lo que es los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿verdad? Pero además de eso, también el hígado ya va produciendo estas células sanguíneas. ¿Listo? Y 2 semanas más tarde te dice que ya se tiene la actividad de las bilirrubinas. Muy bien, en pocas palabras, de que ya se han creado los eritrocitos, los glóbulos rojos, y también en este caso ya se van creando lo que es la bilirrubina. ¿Listo? Al finalizar la doceava semana te dice que se inicia la actividad hematopoyética. Muy bien, de la médula ósea. Es decir, en pocas palabras, te dice que ya no, en este caso, el hígado ya es completamente responsable para poder crear los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son células de la sangre, sino que también la médula ósea ya está participando en esto. ¿Listo? Otro detalle, el riñón comienza a elaborar orina. Acuérdense muy bien, en esta novena y doceava semana. En la novena semana te dice que se encuentra actividad endocrina inicial en las glándulas tiroides y lo que es la hipófisis. ¿Listo? En pocas palabras, si es que es un varón,
lo que va a pasar es que la apófisis va a empezar a estimular a que se produzcan lo que es la testosterona si el feto es varón. Muy bien, ya va funcionando estos órganos, ¿verdad? El desarrollo del sistema nervioso central le permite al feto algunos movimientos suaves, como por ejemplo abrir y cerrar la boca, ¿listo? En este tiempo. ¿Listo? Pero además, incluso el reflejo de búsqueda, que es el reflejo de búsqueda, ¿no? Cuando está buscando poder, en este caso, consumir leche más o menos, ¿no? Amamantar y demás cosas, ¿no? Frente a un estímulo. Esto es por eso que lo que hacen siempre, más o menos, es poder colocar su dedo, ¿verdad? En ese momento y empiezan a succionar y demás. ¿Listo? Eso en la novena de 12 semanas. Seguimos. ¿Qué es lo que sucede en la tercera? Muy bien, y decimosexta semana. Muy bien, en la decimotercera y decimosexta semana. Muy bien, en ese rango de tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Te dice que el desarrollo morfológico va a repercutir en que la cabeza es más pequeña, es decir, de lo grande que era en la novena hasta doceava semana, y empieza a reducir su tamaño, ¿no? Es más pequeña con relación del cuerpo, porque el cuerpo también ya está creciendo. No es que esté reduciendo su tamaño, sino que en este caso el cuerpo está creciendo. ¿Listo? Hay un crecimiento más acelerado de los miembros inferiores, como te he dicho, ¿listo? Y se observa la presencia de pelo muy fino, muy bien, en el segmento cefálico. A ese primer pelo que le está creciendo se lo conoce como lanugo, por si acaso. Muy bien, te lo voy a escribir aquí. Se lo conoce como lanugo. ¿Listo? Principalmente eso. En el desarrollo funcional, ¿qué es lo que sucede? Te dice que la función formadora de sangre por el vaso alcanza su punto máximo. Es decir, que además de que el hígado, después la médula ósea y después el bazo, muy bien, que es otro órgano que se encuentra en frente de lo que es el hígado, empieza también a elaborar sangre, ¿listo? El feto puede presentar movimientos respiratorios leves también, ¿no? En ese momento ya se está dando lugar a lo que son los movimientos respiratorios, ¿no? Aparece el reflejo de deglución, es decir, que ya en ese momento ya está produciéndose la deglución, muy bien, y inicia lo que es la función digestiva. ¿Listo? Se observan puntos de osificación en los huesos largos, es decir, que ya va habiendo huesitos en los brazos, en los miembros inferiores y demás. ¿Listo? Detalle importante. Eso en la decimotercera y decimosexta semana. Seguimos. Pasemos rápidamente a la decimoséptima semana hasta la vigésima semana, ¿no? Hasta la veinteava semana. ¿Qué pasa en el desarrollo morfológico? Dice que el crecimiento es más lento. Muy bien, los miembros inferiores están con buena proporcionalidad del cuerpo, es decir, que ya han tenido un crecimiento, fíjense acá, han tenido un crecimiento. Se forma el vermix caseoso. Esto suele ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es el vermix caseoso? Es el material graso, muy bien, es la grasa que se va produciendo por la superficie de la piel para proteger, en este caso, el efecto de maceración del líquido amniótico. Es decir, en pocas palabras, de que el líquido amniótico que lo está rodeando al feto puede hacer de que su piel se remoje tanto que en cualquier fricción se pueda, en este caso puede ser bien frágil para poder, en este caso, pelarse y demás. Pero lo que realiza el feto es poder cubrirse de vermix caseoso, que es grasa, ¿no? Una grasita para que pueda resbalar y en este caso sea más resistente su piel y demás cosas, ¿no? Se forma el paquete graso retroestenal, que es la grasa parda, muy bien, que será fuente del calor corporal. Muy bien, la grasa parda le va a proporcionar calor, ¿listo? Se observa el lanugo, ya te he dicho, ¿no? ¿Qué es el lanugo? Es el vello fino, es el primer pelo que le crece, ¿listo? Y permite la adherencia del vermix grasoso a la piel, es detalle importante, ¿no? El pelo y las cejas son ya visibles en este tiempo. ¿Listo? Principalmente. En el desarrollo funcional, ¿qué es lo que sucede en este lapso de tiempo? La madre percibe los movimientos fetales. Esto ya es un detalle importante, ¿no? El feto ya se va moviendo, llamado esto como la vivificación del feto. Es decir, que en ese momento ya te das de cuenta de que ese feto está vivo. Muy bien. Se puede ya sentir el latido cardíaco, muy bien, y es perceptible. A eso se lo llama frecuencia cardíaca fetal. Muy bien. Se inicia lo que es la acción endocrina del páncreas. Es decir, en pocas palabras, ya empieza el páncreas a producir insulina, ¿listo? Principalmente eso. Pasemos. ¿Qué es lo que sucede en la vigésimo primera y vigésimo cuarta semana? Lo que sucede es lo siguiente. Desarrollo hormonal. El feto te dice que alcanza la mitad de su longitud. Fíjense, la mitad de su longitud esperado al término del embarazo, ¿no? El aumento de peso es considerable a partir de esta etapa, ¿listo? ¿Qué más?
La piel está arrugada, muy bien, es translúcida y permite la visualización de las venas. En pocas palabras, la piel es muy, muy delgada. Y como es muy delgada, entonces ya es translúcida. Ya se puede observar las venas, arterias que se encuentran en ese lugar. ¿Listo? Se percibe la presencia de pestañas también, muy bien, en esta semana. Muy bien. En la función, desarrollo funcional, dice que la glándula suprarrenal entra en actividad. ¿Qué hace la glándula suprarrenal? Obviamente va a empezar a crear algunas hormonas, como por ejemplo, va a empezar la formación de lo que es el cortisol, de lo que son los mineralocorticoides, que ayudan principalmente a poder funcionar en el caso de lo que es la presión arterial y demás cosas, ¿verdad? El reflejo de succión es perceptible, es decir, que en este caso el feto ya está, en este caso, succionando, ¿listo? Es por eso, como te he dicho, empieza a agarrar su dedo y empieza a succionar, ¿verdad? El feto es capaz de percibir sonidos, muy bien, sonidos. Es decir, en pocas palabras, ya va a poder, en este caso, poder oír, ¿listo? Lo que va sucediendo en su entorno. ¿Listo? Es por eso que muchas veces se dice, ¿no? Que es mejor que hacerle escuchar música, ¿no? Así es más inteligente. Pero esos son solamente mitos, ¿no? Pero ya en este tiempo ya el feto es capaz de percibir sonidos, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Se absorbe el tapón meatal del conducto auditivo externo. Es decir, en pocas palabras, es como si ese conducto interno de lo que, de lo que tiene el oído se empieza a destapar, ¿listo? Para que sienta o para que pueda percibir los sonidos, ¿listo? Continuamos. Desde la 25ª semana hasta la 28ª semana, ¿qué es lo que sucede? En el desarrollo morfológico dice que los párpados pueden separarse. Los párpados, en este caso, ya pueden separarse y pueden ya abrirse. ¿Listo? El lánugo, que es el primer pelo que tiene, y el cabello están bien desarrollados. Los ojos se ubican en su posición definitiva, ya están bien desarrollados. Muy bien, y se acumula la grasa subcutánea, es decir, la grasita, principalmente que es el vernix, muy bien, que se va, en este caso, esparciendo en todo su cuerpo. En el desarrollo funcional, ¿qué es lo que sucede? A las 26 semanas dice que el epitelio alveolar se transforma de cúbico a plano. Es decir, ¿qué significa? Que los alvéolos, que son en este caso bolsitas, así para que ustedes lo entiendan, en el pulmón, ¿no? Que en este caso que hacen el intercambio de células, perdón, el intercambio de gases, de dióxido de carbono, oxígeno y demás, que dice que cambian de epitelio, cambian de forma sus células, de lo que es cúbico a lo que es plano. ¿Listo? Principalmente. Se elabora lo que es el surfactante. Esta es pregunta de examen. Muy bien. Desde el 25º hasta la 28ª semana, en ese tiempo ya se elabora su guarda. ¿Qué es el surfactante? Nunca te olvides, es la sustancia tensioactiva que impide el colapso de los alvéolos. Permite que los alvéolos estén aumentados de tamaño. ¿Listo? Cosa de que haya una, en este caso, una un intercambio de gaseoso que sea efectivo. ¿Listo? Principalmente eso. A las 28 semanas dice que se completa la red capilar perialveolar, en donde ya se va produciendo, ya se va formando lo que es, en este caso, ¿cómo se puede decir? El enredo de todas las arterias o capilares, en este caso, alrededor de lo que es el alveolo. ¿Listo? Para cuando salga en este caso, de la madre en el parto, ya pueda en este caso percibir el aire y poder en este caso intercambiar en este caso gases. ¿Listo? En el sistema nervioso central regula, aunque en forma deficiente, lo que es la temperatura y la respiración, ¿verdad? El sistema nervioso central, lo que sucede, obviamente, como te dice acá, ya puede en este caso controlar un poco su temperatura, muy bien, en su respiración, pero no tanto. ¿Listo? Pero ya hay un avance en esto, ¿no? Y al nacer, el niño en este caso puede percibir el sabor también ya. ¿Listo? Detalle importante. Muy bien. Continuamos. Desde la 29ª semana hasta lo que es la semana 32, te dice, en el desarrollo morfológico, la piel se muestra lisa, muy bien, congestiva y edematosa, es decir, que ya está con un poco más de peso, ¿listo? El tronco y las extremidades adquieren contornos redondeados, el lánugo comienza a desprenderse, acuérdate muy bien que el lánugo es el primer pelo que tiene y ya se empieza a desprender, las uñas cubren el techo ungual, ¿listo? Pero son de consistencia blanda, ¿listo? Detalle importante. En el desarrollo funcional, en este rango de tiempo, te dice que ya se elabora lo que es el surfactante, pero más en gran cantidad. ¿Listo? En pocas palabras, ya todos los alvéolos van a estar muy bien, en este caso dilatados, cosa de que ya esté preparado para el intercambio gaseoso al momento cuando salga el feto, ¿verdad? Muy bien, detalle importante, para que su función respiratoria sea óptima.
la sensibilidad ocular a la luz es perceptible, es decir, que en este caso ya tiene un reflejo fotomotor. ¿Qué es reflejo fotomotor? Que si la luz, le enfoca, entonces cierra los ojitos, ¿verdad? Cuando se aparece la luz, empieza a abrirlos un poco. Entonces, ese es el reflejo fotomotor. Si nace en esta etapa, te dice que presenta un llanto débil. ¿Listo? Detalle importante. ¿Por qué? Porque puede haber casos en donde puede haber, en este caso, partos o, mejor dicho, una interrupción del embarazo en donde ya se puede presentar como un parto prematuro. ¿Listo? Un producto prematuro. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Desde la semana 33 a la semana 36, ¿qué es lo que ocurre en el caso del desarrollo morfológico? El cabello es más largo y existe el lanugo en algunas zonas del tronco y la cara. Detalle importante. Muy bien. El ombligo se encuentra en posición más alta. Esto se encuentra igual, un detalle importante. El tronco se visualizan, en el tronco se visualizan las areolas mamarias. Muy bien. Principalmente acá, desde son las células mamarias, que son los pezones en este caso, pero un poco pigmentadas, dice, ¿no? Los genitales externos también se encuentran poco pigmentados, obviamente en este caso, y las plantas de los pies y las palmas de las manos ya tienen, en este caso, los surcos. Muy bien, estos surcos que ves, principalmente, pero en poco, que son poco profundos. Muy bien, y la piel se muestra edematosa también, ¿listo? Porque está aumentando de peso. El desarrollo funcional dice que el surfactante es producido en este periodo más, con más capacidad. Acuérdate muy bien que el surfactante se encarga de qué, de mantener abiertos esos alvéolos, esas bolsitas que se encuentran dentro del pulmón, para que sea más fácil el intercambio gaseoso, el intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, ¿verdad? Los reflejos de succión y deglución actúan coordinadamente, es decir, que ya en este caso se está preparando para depender de la madre, ¿listo? La actividad eritropoyética, es decir, la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que son células de la sangre, del hígado ya declina, es decir, que el hígado ya no va a funcionar para poder producir células de la sangre. Tampoco el vaso en este caso, sino que ya esa función se la da como responsable a la médula ósea, ¿listo? Detalle importante. Por último, de la 37, de la semana 37 a la semana 40, muy bien, ¿qué es lo que va a suceder en este proceso, principalmente desde lo que estamos hablando ahorita, desde la tercera, desde la semana 37 a la semana 40? En el desarrollo morfológico, ¿qué te dice? El feto ya alcanza, en este caso, 3.000 a 3.500 gramos de peso, que es lo óptimo que tiene que tener, ¿listo? Y ya en el caso de su talla es de 48 a 52 centímetros, que es también lo óptimo que tendría que tener de talla en el caso de lo que es el feto. Muy bien. El aspecto ya es de gordete, es decir, que ya ha aumentado de peso y demás. Los testículos se encuentran en las bolsas escrotales, es decir, que los testículos ya han descendido, muy bien, porque se encontraban en el lugar abdominal, pero descienden, muy bien. Se observa pigmentación areolar de las mamas y de los genitales, muy bien, de las glándulas mamarias y de lo que son, en este caso, los genitales. Los pliegues palmoplantares se completan y son más profundos, ¿no? Estos pliegues que estamos viendo, ¿verdad? Estas marcas que vemos, ¿no? El pabellón auricular se encuentra bien definido, fíjense, en cuanto a los surcos y repliegues, ¿no? Los cabellos son largos y diferenciables y las uñas ya son de consistencia firme, es decir, que ya, en este caso, ya van presentando. En el desarrollo funcional, en esta última etapa, te dice que la regulación térmica ya se aceptará, es decir, que el feto ya puede controlar su temperatura. Muy bien, propio. Presentan movimientos respiratorios útiles y coordinados, obviamente preparado para ya, en este caso, salir de lo que es el útero. La función digestiva ya es completa, en este caso. La función respiratoria es adecuada, la función respiratoria es adecuada y perfectamente ya regulada por el sistema nervioso central. Y por último, dice que el niño es capaz de reaccionar al dolor con llanto fuerte. ¿Listo? Detalle importante en este rango de tiempo. ¿Listo? Muy bien, este es un detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. Continuamos. Vamos a hablar ahora de los factores determinantes del crecimiento fetal. ¿Por qué? Porque obviamente van a ver, en este caso, lo que son los factores que van a influir, ¿no? En el caso de lo que es el crecimiento, ¿listo? Fetal. Muy bien. Está conformado por varios factores, como por ejemplo, fíjense, tenemos factores fetales, factores placentarios, factores endócrinos, maternos, puede haber en este caso patologías maternas, es decir, en este caso enfermedades maternas, agentes físicos y químicos, la hipoxia, que es la ausencia de oxígeno o baja cantidad de oxígeno, y los factores socioeconómicos. Voy explicando uno por uno, ¿listo? Empezaremos con los factores fetales. En el caso de los factores fetales, existe una influencia genética, ¿no? En el crecimiento fetal, en este caso,
que va a ser de diferentes etnias, es decir, que la influencia genética, es decir, la genética de cada ser vivo, principalmente va a ser con referencia a las etnias, es decir, a las razas que existen, ¿ok? Principalmente, ¿no? En diferentes poblaciones. Ahora, va a haber también, en este caso, como por ejemplo la presencia del cromosoma Y, muy bien, que determina el mayor crecimiento de los fetos varones. ¿Listo? El cromosoma Y, en este caso, apunta de que ese feto va a crecer aún más que, en este caso, de las mujeres, que en este caso tienen un cromosoma X, que en este caso nacen muchas veces con un tamaño un poco menos, con un poco disminuido, ¿verdad? Además, ¿qué pasa cuando hay un embarazo gemelar? Nunca te olvides que van a compartir el lugar y por ende, como van a compartir, van a compartir también alimentación y demás cosas, entonces el tamaño va a ser también un poco menor, muy bien, en ambos, principalmente eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay, en este caso, mellizos, ¿no? En este caso, cuando son mellizos, lo que va a suceder es que varoncito y mujercita. ¿Quién va a crecer más? Por el cromosoma Y va a crecer más el varoncito. Muy bien, detalle importante porque tiene, en este caso, genes, ese cromosoma que hace de que aumente de tamaño más rápidamente. ¿Listo? Muy bien. Existen también factores, en este caso, placentarios, como por ejemplo, en los factores placentarios se requiere de integridad funcional de la placenta para, obviamente, asegurar el desarrollo fetal normal, porque ustedes saben que la placenta, como vamos a hablar más adelante, tiene la función de que de intercambiar sustancias entre lo que es la madre y lo que es el feto. ¿Listo? Muchas veces hay signos de insuficiencia placentaria, ¿no? O placentas muy chiquitas, muy pequeñas, que acompañan a la malnutrición del feto. ¿Listo? Y por ende, el recién nacido, ¿cómo va a ser? De bajo peso, ¿ok? Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, cuando hay una alteración de la placenta, si es muy pequeño, entonces va a repercutir en el crecimiento del feto. Muy bien. ¿Van a haber factores endócrinos? Sí. En el caso de los factores endócrinos tenemos un detalle importante, como por ejemplo, la madre muchas veces cuando es diabética, muy bien, cuando es diabética va a producir la macrosomía del feto. ¿Qué significa macrosomía? Muchas veces mujeres con diabetes, su feto suele ser más grande, muy bien, más grande de lo debido. ¿Listo? Como también, en este caso, puede suceder algo muy interesante. ¿Por qué es más grande? Porque obviamente va a haber una malnutrición con lo que es, en este caso, la producción de insulina por el páncreas, muy bien, y lo que va a suceder es que, en este caso, la insulina va a, en este caso, estimular el crecimiento del feto, ¿listo? Entonces, la insulina escasa que no existe, que no es muy, muy adecuada, entonces, lo que va a suceder en este caso es el crecimiento del feto, ¿listo? La hormona del crecimiento, ¿no? Que es sintetizada por el feto a partir de la novena semana de gestación, alcanza su nivel máximo a las 34 semanas, ¿no? Y en este caso, principalmente puede producir en este caso una disminución de su liberación o un aumento en su liberación. ¿Listo? Puede haber también, en este caso, la deficiencia de la hormona tiroidea, que muchas veces produce una hipoplasia neural. En este caso, ¿qué significa? Una disminución en el desarrollo de lo que es el sistema nervioso. ¿Listo? Y lo que va a producir en este caso es la disminución de la mielinización cerebral y lo que va a repercutir en este caso es que va a repercutir en la talla en este caso del feto. ¿Listo? Detalle importante. Otro detalle importante, otro factor endocrino es el cortisol en este caso, ¿no? Que en este caso estimula enzimas digestivas e induce la maduración del epitelio del intestino del feto y la producción principalmente en este caso, de surfactante, muy bien, que ejerce un efecto negativo sobre el sistema nervioso central, ¿no? Retardando lo que es la mielinización, que es la producción de mielina en los nervios y demás, las neuronas y demás, en este caso, retrasando el crecimiento cerebral. ¿Listo? Detalle importante. Otro factor es la nutrición materna. Este es un detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta y esto atentos. ¿Por qué? Porque los cuadros carenciales externos determinan el bajo peso del nacimiento. Muy bien. O, en este caso, la deficiencia de la funcionalidad orgánica del feto. Muy bien. En este caso, cuando la mujer no se alimenta muy bien, ¿listo? Existe correlación positiva entre lo que es el aumento del peso, muy bien, de la mujer embarazada y el peso previo del embarazo, en este caso, y el mayor peso del recién nacido. Es decir, conforme la mujer se nutra muy bien, obviamente que el recién nacido va a ser de un buen tamaño,
¿Listo? Detalle importante. Otro factor es la patología materna. ¿Qué es patología? Enfermedades. Como por ejemplo, una toxemia severa, muy bien, o infecciones parasitarias, patologías cardíacas o pulmonares, van a incrementar la incidencia de niños pequeños, es decir, que van a ser muy pequeños, muy bien. Entonces, esto es lo que puede suceder en embarazos, ¿listo? Principalmente. En tanto, la diabetes mal controlada, lo que va a acompañar, lo que te he dicho, es una macrosomía, es decir, un feto grande, ¿listo? Un detalle importante, ¿no? Eso en el caso de la patología materna. Agentes físicos y químicos, ¿no? Esto hay que tener muy en cuenta, las radiaciones, sustancias, drogas como por ejemplo la heroína, tenemos el tabaco y otras drogas pueden en este caso tener una acción teratógena, ¿listo? Y lo que va a producir en este caso es poder disminuir también el peso de las, del recién nacido, ¿listo? Detalle importante, esto en las acciones, en los agentes físicos y químicos. La hipoxia, detalle importante, el aporte disminuido de oxígeno da, en este caso, alteraciones funcionales. ¿En qué? Muy bien, ¿quién es el que se lleva la peor parte o qué parte del feto se lleva la peor parte cuando no hay mucho oxígeno? Es el sistema nervioso central, ¿no? Y en este caso se manifiesta muchas veces después del desarrollo extrauterino. ¿Listo? Esta baja concentración de oxígeno en lugares altos, como por ejemplo en alturas como en La Paz, en el Alto, ¿verdad? Que se vive más mayor a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, es determinante también a los niños con bajo peso. ¿Listo? Mayormente la hipoxia, muy bien, suele causar niños con bajo peso. ¿Listo? Y por último, ¿no? Los factores socioeconómicos, esto ya lo hemos explicado, pero es importante recalcar, ¿no? Que si se considera bajo peso en el nacimiento como indicador de crecimiento fetal, pero es significativa en este caso cuando en este caso hay países pobres, en este caso hay familias pobres, principalmente que no tienen por qué alimentarse. Obviamente, si tú te das de cuenta, estos factores socioeconómicos se relacionan con la nutrición materna. ¿Listo? Detalle importante en esta parte. ¿Listo? Perfecto. Pasemos a la fecha probable de parto. Es decir, que tienes que saber también, además de saber la edad gestacional, muy bien, para saber cuántas semanas tiene y demás cosas, necesitamos saber cuál es la fecha probable de parto, ¿listo? Saber cuándo puede ser su fecha probable de parto. Y para eso necesitamos utilizar lo que son reglas, ¿no? Como por ejemplo, la regla más utilizada para la fecha probable de parto es la regla de Naegele. Muy bien, les voy a explicar con una pizarra, ¿listo? Regla de Naegele, voy a colocar aquí ya. La regla de Naegele. ¿Listo? Esta regla de Naegele, ¿qué es lo que nos dice? Escuche muy bien. Consiste en descontar 3 meses del calendario a partir del último periodo menstrual. Muy bien. Y luego añadir 1 año y 7 días. Te voy a poner un ejemplo. Fíjense. Si la mujer te dice que ha tenido una fecha de última menstruación aproximado de ¿cuál? Aproximado del 16 de agosto. ¿De qué? Del 2021, ¿no? Del año pasado, así digamos. Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que haces? Esto vas a convertirlo, obviamente, en números. Como por ejemplo, fíjense, 16 de agosto, ¿qué sería? ¿Qué número sería en este caso, no? Si enero es 1, febrero es 2, ¿verdad? Sería en este caso 08, ¿verdad? 08 del 2021. La regla de Naegele nos dice lo siguiente, que a los días se le suma más 7, a los meses se les resta 3, se los resta 3, y a los años, en este caso, se los suma, en este caso, más 1. ¿Ok? Esa es la regla de Naegele. ¿Qué significa? ¿Cuándo va a ser la fecha probable de parto? Fecha probable de parto. Muy bien. Fecha probable de parto vendría a ser 16 más 7, vendría a ser 23, ¿verdad? 3 menos 8, en este caso, vendría a ser ¿cuánto? 5, ¿verdad? Y en este caso, más 1 del 2021 sería 2022. Entonces, la fecha probable de parto vendría a ser el 23 de mayo, porque 05 es mayo del 2022. ¿Listo? Facilito, ¿verdad? Esa es la regla de Naegele. Puedes practicar cuantas veces tú quieras. ¿Listo? Otro ejemplo, otra fecha probable de parto, fecha de última menstruación. Dice una mujer que en este caso ha tenido su fecha de, en este caso de... su fecha de última menstruación, me voy a inventar un 10, digamos, un 10 de octubre. ¿Octubre qué número es? Octubre es 10, muy bien, del 2021. ¿Qué haces?
regla de Naegele. A los días, en este caso, le sumas 7. Al mes, a los meses, se los resta 3 y al año se los suma 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 10 más 7, 17. Muy bien. En los meses, 10 menos 3, en este caso vendría a ser 7, ¿verdad? Y 2021 más 1, 2022. Entonces, ¿qué decimos? La fecha probable de parto vendría a ser el 17 de ¿qué? De julio, ahí está, 07 vendría a ser julio del 2022. Ese vendría a ser la fecha probable de parto. ¿Listo? Espero que se haya entendido esta parte porque es muy sencillo hacerlo. ¿Listo? Es muy, muy sencillo. Perfecto. ¿Listo? Entonces, este fecha probable de parto no es muy complicado poder realizarlo. Entonces, nuevamente te repito, la regla de Naegele, en este caso nos dice que la fecha de última menstruación que nos indica la mujer, muy bien, que es esta fecha, muy bien, que mayormente te dicen, muy bien, tienes que sumarle más 7 en los días, tienes que restar menos 3 en los meses y sumarle más 1 en el año para darte la fecha probable de parto. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, detalle importante que tienes que tener muy en cuenta. Continuamos. Pasemos rápidamente al peso y talla del recién nacido, ¿ok? En el caso del peso y talla del recién nacido, tienes que tener muy en cuenta que generalmente el parto se produce entre los 266 y 294 días, que obviamente son equivalente a 40 a 42 semanas de gestación, ¿verdad? Después de la fecundación, obviamente, ¿no? El peso del recién nacido varía entre ¿qué? Entre 3.000 a 3.500 gramos, que es lo normal, es lo óptimo del peso que debe tener, en este caso, el feto. Pero en La Paz, muy bien, esto es un detalle importante, el peso promedio en La Paz es de 3.050 gramos. Muy bien. ¿Por qué? Porque te he dicho de que la hipoxia que puede suceder en grandes alturas, porque hay menos presión de oxígeno, en pocas palabras, va a haber hipoxia en donde, en lo que es el feto, puede en este caso llegar a, ¿qué? A que el peso no sea lo apropiado hasta 3.500, sino que va a ser menor hasta 3.050 gramos, que es lo normal en La Paz. ¿Listo? Detalle importantísimo. Muy bien, suelen nacer niños con peso inferior a 2.500 gramos, sí, llamándose a estos recién nacidos de bajo peso. ¿Listo? Detalle importante. Los niños que nacen con peso excesivo, ¿cómo se los llama? Ya te he dicho, se los llama macrosómicos. ¿En qué mujeres se da estos niños macrosómicos grandes? Son en mujeres con diabetes. ¿Listo? Acuérdate muy bien. ¿Listo? Mujeres que tienen diabetes. La talla fluctúa entre ¿cuánto? Entre 48 y 52 centímetros, que es lo normal, ¿no? Y el perímetro cefálico, ¿qué es el perímetro cefálico? Es en este caso los centímetros en lo que es la cabeza, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser lo normal? Debe ser en este caso más de 10 centímetros, ¿listo? Es un detalle importante. Perfecto. La viabilidad, ¿qué es la viabilidad? Es que en este caso el recién nacido esté muy bien, esté en perfectas condiciones. Eso se llama viabilidad, ¿no? En función directa de la maduración del sistema nervioso central, obviamente, y la maduración pulmonar. Es decir, que pueda, en este caso, responder a reflejos, sistema nervioso central, muy bien, y pueda responder a lo que es el estímulo de la respiración, ¿listo? Al momento de poder inhalar aire, ¿listo? Principalmente, ¿no? Nacimientos antes de las 26 semanas son los fetos inmaduros o también llamados previables, que necesitan específicamente poder, en este caso, llevarlos a la incubadora. ¿Para qué? Para hacer madurar forzosamente lo que es el sistema nervioso central y lo que es el pulmón, ¿ok? Eso sucede muchas veces cuando, en este caso, nacen fetos en esta edad gestacional, 23 semanas, ¿no? Son fetos inmaduros, también llamados previables. Los niños que nacen entre las 28 y 34 semanas de gestación muchas veces llegan, no te puedo decir que tienen alta probabilidad de morir, muy bien, pero se hace la lucha, obviamente, para poderlos, en este caso, recuperar y demás cosas. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, muy bien, ahí está. Continuamos. Vamos a lo que es el mecanismo que desencadena el parto. Muy bien, mecanismos que desencadenan el parto. Es decir, que cuando ya el feto ya esté en las 40 y 42 semanas de gestación, escúchate muy bien, la edad gestacional, van a haber una serie de ¿qué? De hormonas que van a hacer de que el útero en donde se encuentra el feto haga de que expulse al feto. ¿Listo? ¿Cómo va a suceder todo esto? Te dice que los niveles maternos de progesterona aumentan los niveles de estrógeno.
Muy bien, los que, en este caso, estos estrógenos lo que van a hacer es inducir la síntesis de prostaglandinas F2 alfa, muy bien, por la placenta. Estas prostaglandinas F2 alfa, lo que sucede en este caso o lo que realiza, son potentes excitadores de la musculatura uterina, es decir, que van a tratar de qué, de poder contraer y poder tratar de expulsar, en este caso, al feto. ¿Listo? Esa es la prostaglandina F2 alfa. Muy bien. Y en este caso, el útero va a dar lugar a la liberación de oxitocina. Muy bien. ¿Qué es oxitocina? Es una hormona que muchos lo denominan como la hormona del amor, así lo denominan, ¿no? Porque es la sustancia que hace de que haya un vínculo entre madre e hijo, ¿verdad? Es tan importante. Pero además de eso, esta oxitocina hace de que, en este caso, empiece lo que es la contracción uterina. ¿Para qué? Para que vaya expulsando poco a poco a lo que es el feto. ¿Listo? Principalmente eso. El parto o proceso de nacimiento se divide en tres periodos. Esto tienes que tener muy en cuenta. Muy bien, todos ellos debidos a las contracciones activas del útero. Como por ejemplo, fíjense, el primer periodo se lo conoce como este primer periodo cuando el cuello uterino se dilata, ¿listo? Para permitir el paso de la cabeza uterina. En pocas palabras, fíjate, cuando te hablan de qué, de lo que es la dilatación, muy bien, esta dilatación tiene que ser mayor a 3 centímetros, ¿ok? Mayor a 3 centímetros, muy bien, puede llegar hasta 10 centímetros, ¿listo? Detalle importante, ¿ok? Hay otro, principalmente que otro, en este primer periodo, otro indicativo que es el borramiento. ¿Qué es el borramiento? Estamos hablando de qué, de que en este caso el cuello uterino, de lo grueso que era, muy bien, empieza a hacerse delgadito porque se está estirando. Muy bien, ese borramiento se lo conoce como borramiento del 100%. ¿Para qué? Para que ya, en este caso, comience el parto. ¿Listo? Entonces, el primer periodo, el cuello uterino te dice que se dilata. Muy bien, empieza a aumentar de tamaño. ¿Qué significa? Significa que ya está saliendo el feto. ¿Listo? Muy bien, ya se está viendo la cabeza fetal. ¿Listo? Segundo periodo, es cuando el producto desciende por el canal de parto. Ya desciende. Fíjate, aquí ya vendría a ser el segundo periodo. Fíjense, el segundo periodo. ¿Listo? Y el tercer periodo, que es el último, es cuando la placenta se desprende y es expulsado junto con las membranas fetales. Aquí vendría a ser el tercer periodo. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Este es primer periodo. Este ya vendría a ser el segundo periodo. Y aquí vendría a ser el tercer periodo donde el feto ya es expulsado. Pero además de eso, las membranas, muy bien, que recubren al feto. Pero además de eso, la placenta que estás viendo acá se desprende del útero para salir, para, en este caso, eliminarlo. ¿Listo? Esto es un detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Como ya hemos visto, esta parte de, en este caso, del mecanismo de parto, porque ya, en este caso, ya ha salido el feto, ¿listo? Lo que tenemos que estudiar ahora, escuché muy bien, es la decidua y membranas fetales. ¿Qué es la decidua y membranas fetales? Fíjense en este gráfico. La decidua y las membranas fetales, ¿qué son? Primero empezaremos con las membranas fetales. Las membranas fetales son el saco vitelino, ¿ok? El saco vitelino, ahí está. La alantoides, el amnios y el corio, ¿listo? Que son estructuras que van a rodear, muy bien, al feto. Van a rodear al feto. Muy bien. Mientras que el cordón umbilical y la placenta no son membranas, no. Pero se los considera parte de ellos, parte de las membranas fetales. ¿Por qué? Porque derivan de lo que es el cigoto. Muy bien. Es decir, en pocas palabras, que el cigoto, que es la célula que es producto de la fecundación, ¿verdad?, de espermatozoide y óvulo, llega a formar tanto al embrión, al feto, como también a la placenta y sus membranas. ¿Te das cuenta? Por eso se lo considera como parte de ellas, ¿listo? Porque derivan del cigoto. Son órganos auxiliares para la protección y nutrición y excreción, principalmente, ¿no? Entonces, nunca te olvides, las membranas fetales, ¿qué son? Son órganos auxiliares, ¿listo? Para la protección y nutrición y excreción directamente, ¿muy bien? Mientras este se encuentre dentro de la cavidad uterina, obviamente, ¿no? Son estructuras que lo van a cubrir, lo van a proteger y lo van a nutrir al feto, ¿listo? Y en pocas palabras, ¿qué es la decidua? La decidua no es membrana tampoco, pero en este caso es una diferenciación de la mucosa uterina o del endometrio. En pocas palabras, la decidua no proviene del cigoto, sino que es parte de la madre, muy bien, que es en este caso la estructura, la sustancia, no sustancia, sino la estructura del endometrio, de la mucosa del útero, ¿listo? Que tenía en contacto lo que era la placenta, ¿listo? Esa es la decidua, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces, esta es la decidua y membranas fetales. Continuamos.
Desarrollo y función de la placenta. Tenemos que tener muy en cuenta de que la placenta es una estructura muy importante para el desarrollo del feto, ¿verdad? Perfecto. Su morfología, ¿qué morfología tiene? Te dice que tiene una forma discoidal. Ah, otra cosa importante que se me olvidó. La palabra placenta viene del griego que significa torta. Muy bien, torta, ¿no? Es decir, que, ¿por qué se llama así? Porque obviamente los primeros que lo han visto tiene esa forma, tiene una forma de torta, tiene una forma de pastel, si quieren ustedes, ¿no? Torta principalmente, ¿no? Tiene una forma discoidal de 15 a 20 centímetros de diámetro, de 2 a 3 centímetros de espesor. ¿Y cuánto pesa? De 500 a 600 gramos. ¿Listo? Detalle importante que es el peso aproximado. Muy bien, perfecto. Te dice que al momento de salir, muy bien, cuando ya se ha producido el parto, desde que ya ha salido el feto, pero además de eso, tiene que salir la placenta, te dice que en este caso tú debes verificar lo que es la placenta principalmente. Muy bien, al momento de que salga, porque tiene que salir íntegros. Muy bien, aquí vemos dos caras que te dicen, ¿no? La placenta tiene dos caras, una cara materna, muy bien, que vendría a ser esta vendría a ser la cara materna, y esta es la cara fetal. Ahora, ¿cómo tú lo puedes diferenciar? Facilito. Si tú ves un cordoncito blanquito, este es el cordón umbilical, vendría a ser la cara fetal. Muy bien, la cara fetal está cubierta por líquido amniótico del cordón, es continua a los amnios, se adhiere a la superficie de la placenta, ¿no? Los vasos que irradian desde el cordón umbilical, aquí está, fíjense, ahí están los vasos sanguíneos que irradian, en este caso, es la característica que le va a dar a la cara fetal. ¿Listo? Principalmente. Mientras que la cara materna, ¿por qué se llama cara materna? ¿Por qué? Porque esta parte de la placenta está en contacto con la madre, en contacto con lo que es el útero, ¿verdad? ¿Te das de cuenta? Por eso se llama cara materna. ¿Por qué se llama cara fetal? Porque está más en contacto con lo que es el feto. Por eso se llama cara fetal, muy bien, más en contacto con el feto, y la cara materna más en contacto con el útero. ¿Te das cuenta? A eso se lo considera. Bien. Es examinada después del alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? Pregunta de examen. El alumbramiento muchas veces es que es el desprendimiento de las membranas y la placenta. Muy bien, y eso es lo normal que debe suceder. ¿Por qué se debe examinar? Porque en este caso debe tener presente en este caso, cuántos salientes. A estos salientes se los considera como cotiledones. Muy bien, tiene que tener de 15 a 20. Zonas algo salientes llamados cotiledones. Pero ¿por qué se debe examinar? Porque muchas veces al momento de que la placenta se desprenda de lo que es el útero, lo que sucede es que partecitas de estos cotiledones de la cara materna de la placenta siguen introducidos ¿a qué? Al útero. Y eso es riesgoso. ¿Por qué? Porque puede infectarse, puede en este caso crear coágulos y puede repercutir en la vida de la mujer. Es por eso que hay que, después de que sale la placenta, hay que ver si es que está íntegro en este caso la placenta, la cara materna de la placenta. Si faltan trozos, entonces lo que se debe hacer es poder, en este caso manualmente o utilizando instrumentos, poder tratar de sacar lo que es en este caso. Lo que es el resto de la placenta del útero. ¿Visto? Como te he dicho, puede que sea un riesgo en la madre cuando en este caso se presentan restos de placenta en ese lugar. ¿Visto? Perfecto, detalle importante. Pasemos. Vamos a hablar ahora de la estructura de la placenta. Muy bien, la estructura de la placenta está formada por dos partes. ¿Cuáles son? Un componente fetal, aquí vamos a colocar un componente fetal llamado corión frondoso. Este es el corión frondoso, lo voy a rayonear. ¿Listo? Ahí está, en este caso el componente fetal. Mientras que el componente materno es la decidua basal. Ahí está, es la decidua basal. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Acuérdense muy bien, el componente, voy a colocar componente materno. Y este otro, muy bien, que es rayonado, es el componente fetal. ¿Listo? Detalle importante. Ahora, tú me dirás, ¿cuál es o cómo se llama esa parte que está, en este caso, intermedio a lo que es el componente materno e intermedio al componente fetal, que vendría a ser toda esta parte? Voy a rayonearlo, que vendría a ser toda esta parte, algo que se note, vea, ahí está, con negrito, ¿ya? Ahí está, todo esto que estás viendo, muy bien, que es el espacio entre el componente materno y el componente fetal, ¿cómo se lo conoce? Se lo conoce con el nombre de el espacio intervelloso. ¿Listo? El espacio intervelloso. Entonces, nunca te olvides, la lámina coriónica o placa coriónica es todo esto, ¿verdad? Como te he dicho, ¿no? Es la capa, el componente fetal. ¿Listo? Mientras que la placa basal, o también llamado el decidual, es el componente materno.
¿listo? Que es la que en este caso va a tener contacto con el útero, ¿listo? Detalle importante que tienes que tener muy, muy en cuenta, ¿listo? Entonces, la lámina coriónica, ¿listo? Como te he dicho, y tenemos en este caso, además de eso, lo que es el, principalmente lo que es el espacio intervelloso y la placa decidual, ¿listo? Muy bien, esas son la estructura de lo que es la estructura de lo que es la placenta, ¿listo? Muy bien. ¿Qué más? Pasemos rápidamente a lo que es la fisiología de la placenta. Cuando nosotros hablamos de la fisiología de la placenta, tenemos que saber de que tienen varias funciones. Por ejemplo, tiene funciones de intercambio materno-fetal. ¿Cuáles son esas funciones materno-fetal? Como por ejemplo, la circulación placentaria y la membrana o barrera placentaria, como se lo denomina, ¿no? Son dos corrientes circulatorias, muy bien, una materna y otra fetoplacentaria, que obviamente se separan por una membrana, ¿no?, de permeabilidad selectiva, que es una barrera placentaria, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es poder seleccionar sustancias para que puedan ingresar al feto o para poder impedir el paso hacia el feto, ¿listo? Detalle importante que tenemos que tener muy en cuenta, ¿listo? El espesor, principalmente, de esta membrana placentaria es de 2 micras, muy bien, a término, cuando ya, en este caso, la placenta ya está bien, bien, en este caso, desarrollada. 2 micras de espesor se tiene en esta barrera placentaria, ¿listo? En los mecanismos de intercambio en este caso, de sustancias placentarias, se da por difusión simple, transporte pasivo y también por lo que es el proceso de pinocitosis, ¿listo? Por difusión simple, obviamente, van a pasar oxígeno, dióxido de carbono, agua, ¿no?, electrolitos, minerales, ¿no?, como por ejemplo el calcio, el hierro, el fósforo y demás, que son sustancias que sirven al feto, ¿verdad? Por transporte activo, ¿qué es lo que van a pasar? Van a pasar lo que es la glucosa, lípidos, en este caso, ¿verdad?, para, en este caso, también tener nutrientes del feto. Muy bien, y por último tenemos lo que es la pinocitosis, como te he dicho, ¿verdad?, que en este caso se va a producir, ¿para qué? Para el transporte de gamma globulinas, en pocas palabras, las inmunoglobulinas, como por ejemplo la inmunoglobulina G, muy bien, que proviene de la madre, en este caso pasa hacia dónde, pasa al feto, ¿listo? Pero por pinocitosis, ¿listo? Detalle importante que tienes que tener muy en cuenta. Tiene una función, en este caso, respiratoria, ya te he dicho, por intercambio de gaseoso, de dióxido de carbono, oxígeno y demás, muy bien, líquido y demás, principalmente, y la función nutritiva, ¿no?, en donde, en este caso, van a ser permeables ¿a qué? A muchos glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, como por ejemplo la vitamina B, la vitamina C, que pasan con mucha facilidad, ¿no? Aunque la única vitamina que no pasa por esta barrera placentaria, pregunta de examen, es la vitamina K, ¿ok? Por si acaso, la vitamina K no tiene la capacidad de poder pasar la barrera placentaria, ¿listo? Y una función excretora, es decir, en donde, en este caso, los desechos del metabolismo nitrogenado del feto pasan con facilidad a la sangre materna para que, obviamente, la mujer lo pueda, en este caso, eliminar, ¿listo? Otra función importante de cada una de esas es el paso transplacentar de ciertas sustancias tóxicas de anticuerpos y también de medicamentos, ¿listo? Otra función importante en este caso es las funciones endócrinas, ¿listo? Estas funciones endócrinas es como, por ejemplo, en este caso, por regla, la afección tuberculosa, es decir, de la tuberculosis de la madre, no llegan a atacar al feto, ¿listo? Detalle importante, ¿listo? Como sucede en varias partes, ¿no? Muchas veces dicen que la tuberculosis va a salir, en este caso, como se dice, va a salir alterado lo que es el feto, pero no, lo que va a suceder mayormente es, va a haber una protección, ¿listo? En el caso de lo que es la función endocrina, te he dicho que las gonadotrofinas, ¿no? La gonadotrofina coriónica, esta hormona que es de la placenta, muy bien, principalmente, que tiene una acción semejante al LH, muy bien, a la hormona luteinizante. Su detección en la sangre o en la orina de la madre permite el diagnóstico biológico del embarazo, ¿listo? Detalle importante. Entonces, una de las hormonas que se van secretando por la placenta es la hormona gonadotrofina coriónica.
Las hormonas esteroides placentarios corresponden a una parte, como por ejemplo a los estrógenos, ¿no? Y por otra parte la progesterona, principalmente, ¿no? Que se va produciendo por la placenta. Además de eso, a partir del tercer mes te dice que resultan suficientes para poder mantener el embarazo, ¿listo? El cuerpo amarillo deja en este caso ser indispensable en el cuarto mes principalmente, y lo que va a suceder es que la placenta ya va a tener más capacidad de poder desarrollar al feto. ¿Listo? El lactógeno placentario, también llamado HPL, muy bien, que es una hormona también proveniente de la placenta, posee propiedades, en este caso, parecidas a las de la prolactina, ¿no? Principalmente que va a estimular a la mujer en poder, en este caso, desarrollar las glándulas, en este caso, mamarias. ¿Listo? Detalle importantísimo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Con eso terminamos la clase, muy bien, pero antes, muy bien, obviamente en esta parte de lo que hemos hablado, la placenta, tenemos que tener también algunas patologías, muy bien, que no las he puesto porque no es tan importante, ¿no? Van a haber algunas patologías como, por ejemplo, en donde principalmente la placenta puede estar más mal implantada, muy bien, en este caso, como por ejemplo, puede haber placentas en donde pueden estar más cerca ¿a qué? Antes de pasarme a qué, aquí. Principalmente pueden ser mayormente en dónde. Voy a dibujar aquí el útero. Muy bien. La placenta puede en este caso implantarse ¿dónde? En el orificio. Muy bien. Cerca del orificio, principalmente de salida del útero. ¿Listo? A esto se lo conoce como el orificio, principalmente inferior, ¿verdad? Del útero. ¿Listo? Si se implanta aquí, en este caso, la placenta, a eso se lo conoce como la placenta previa. ¿Listo? Y esta placenta previa lo que va a suceder es que como está aquí el feto, va a ser imposible de que pueda salir de este lugar. ¿Listo? Y si sale, lo que sucede es que muchas veces primero sale la placenta, que no es lo óptimo, ¿listo? Y puede repercutir en el nacimiento. ¿Listo? Detalle importante en esta parte. ¿Listo? Hay otras más, ¿no? Hay otras más alteraciones que pueden, en este caso, que no les he puesto. ¿Por qué? Porque es obviamente es embriología que tenemos que saber el proceso de formación de esta parte. Muy bien. Detalle importante. ¿Qué más? Tenemos que saber también, en este caso, de que cuando hay un nacimiento, o mejor dicho, cuando hay una gestación, un embarazo múltiple, como por ejemplo una gestación gemelar, muy bien, lo que suele suceder es que mayormente suelen compartir directamente lo que es la placenta, ¿no? Cuando son dos, ¿no? Cuando son gemelos. O también hay circunstancias en donde se puede producir principalmente, en este caso, una distribución equitativa, una distribución desigual de sustancias nutrientes de la placenta a esos gemelos. Muy bien, detalle importantísimo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Con eso terminamos lo que es el tema de, en este caso, periodo fetal, membranas decidua y la placenta. ¿Listo? Con esto terminamos lo que es el módulo. Principalmente el módulo 1 de embriología. Muy bien, más próximamente les voy a ir indicando cuándo va a ser principalmente el comienzo del segundo módulo. ¿Listo? Para ir hablando. Muy bien, lo que vamos a hablar en el segundo módulo mayormente van a ser desarrollos, ¿no? Del sistema esquelético, del sistema articular, desarrollo de cómo se desarrolla el corazón, así con procesos, en este caso, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, muy repartidos. ¿Para qué? Para que se entienda de cómo se origina lo que es el corazón, el sistema esquelético, como te he dicho, la musculatura, muy bien, desarrollo principalmente de varias otras estructuras, ¿no? Principalmente en el embrión, ¿listo? Entonces, eso va a ser, en este caso, para el temario del segundo módulo, ¿no? Que les voy a ir avisando cuál va a ser ese temario específicamente y cuándo va a ser la fecha de inicio. ¿Listo? Con eso, espero que estas clases hayan sido de mucha ayuda para, en este caso, para este primer módulo. ¿Listo? Les voy a ir pasando, ustedes ya saben, en el grupo, o mejor dicho, en sus correos electrónicos, lo que son las diapositivas y lo que son, en este caso, alguno que otro resumen. Muy bien, que tengo, en este caso, de los temas que hemos ido avanzando. ¿Ok? Con eso, muy bien, vamos a terminar la clase del día de hoy y nos vemos hasta un próximo.
otro encuentro, ¿listo? En los próximos módulos que voy teniendo. Muy bien, va a ser un grato placer volverlos a tener para poder, en este caso, ir avanzando estos temas, ¿listo? Entonces, con eso me despido. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos hasta una próxima oportunidad, ¿listo? Entonces, con eso principalmente me despido y nos vemos. Chao, chao. Que les vaya muy, muy bien, principalmente entonces.